Dímelo, da a ar. Me siento como un quien ya cuando vamos a ver. Dímelo, da ar. Ay, la oficina, la abogada, me encanta. Sí. Sí. Cabrón, en serio, o sea, tú me pones el pingo, usted. No. Pero me pone. Loco, ayer no te dijo nada, tú vas, hombre. Yo creo que no. No, ¿qué? Y tú, estás no ves aquí. Aquí. Bailando en el tubo para nuestra gira, ey. Le pregunté si la llamamos ahorita, pero no me he hecho nada. Muchas gira. Yo mal. Azules dentro de los skinny. Ay, Vamos a agarré ver eso. esa talla de Diosito. Aquí, Mañana se ve supone que me aquí. llega el código. ¿Qué? Que mañana se supone que me llega el código. Ah, muy bien, muy bien. Mi primo se lo compró y mi hermano también ya lo tienen. Creo que ya me respondió que sí, papá. Ajá, bueno. Ah, que no me cree. No te lo crees ni tú. El dueño en la espera. Carajo, me sale la tienda recomendada. Ah, porque no la vi ayer. Senda mierda la tienda. Y a mí me voy a ir para Spotify a buscar una música ahí, ponerla en favorita. No. Hey. Dale, pero dale listo. Voy. He practicado un ratito y nos vamos para arena. Un error. Bueno, ¿me vas a enviar el screenshot No. o no, chamaquito? No, no, el valor, porque te dio un screenshot. Bueno, no dijo nada. ¿Sabes qué significa eso, verdad? El bote. Hombre. Yo, Druid, dice que ella es fea, pero. Cojones, yo Druid la quiere, pero. Si se enamora de él, de ella, que diga, yo no tiene nada que buscar porque ella ya dijo que está fea. Ah, no se aprende, yo aprendí que en mujeres no se confía. Ella es vacina que te vacía. Las cajas de condones son jumbo. ¿En serio? Ayer tú, no sé, en verdad yo no me acuerdo ni qué hicimos ayer, estábamos jodiendo, Dios mío. No le vuelvo a mencionar a una mujer nada más en mi vida. ¿Qué pasó? Ella es bien celosa. Digo, me gusta que sea celosa, pero de esto. Le dije si podía unir a una tipa y me dijo. Se fue la llamada, tú sabes. Y empezó a pelearme por eso. Y hablé con ella. Joderla. Ahora vamos a ver por qué fue.
Carreola. Ajá. Ya llegué, ya llegué. Ya, aroma, meca, ya. Y se quedó ahí. Yo no me voy a acabar el carajo. Ah, me tocó el carajo. No, ¿tú viste lo que subió Dai María al estado? Ajá. Yo lo iba a grabar, pero va a pasar algo ahí en iPhone. ¿Cómo? Nati, Nati. Yo quiero escuchar esta primero, mamá, y escucho esta guía. From the back, you are in the beat, like a music from the back. Mommy, I'm not going to be the music from the back. Yeah, pero chamaquito, métete. El dominicano va a empezar a seguir grito en TikTok. ¿Cuál? ¿Juan? Ajá. Ajá. Eso me cae bien, se habla bien bacano. Digo, yo no tengo agregado y no. Vente, 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 ese mismo. Claro, dime, Juan. Claro, dime, fanboy. Dime, 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 ¿qué están jugando? Yomar, a que tú no sabes, yo tengo el dominicano, me traje un nuevo celular, entonces yo fui para una la playa y yo metí el celular abajo del agua y se dañó, o sea, se dañó la pantalla. Y ahora, o sea, cuando yo le prendo la pantalla aparecen cuatro rayas. Diablo. Cuatro rayas verdes en la pantalla. ¿Cómo?
Becky. Ay, no, para lo que te va a caer, llama a tus puticos Alejandro Miguel, ay, lo mal. Vente, vamos para Clip Bop, que eso es la vez, te lo juro, lo que te va a caer. Ah, y yo mal también. Ah, pero ustedes me quieren dar huevo, No, yo empecé a jugar ahora. ¿Y yo? Yo estaba donde mi abuela. Ah. Guay, me dice, ay, ya yo sé lo que te mata, me va a gracia su bebé. Qué mamón. Se fue el dominicano. ¿Con la cual se metió? A ver, Cristo, pues. Ah, qué mamón, y se fue. JetBlue.com, ya. Yeah. I'm calling. Let me know, bitch. With the plan, I'm a 5-11 picture of Africa. A borrar el Fortnite. Te doy un premio por crecer mi juego. ¿Qué quieres dale, de la tienda? Papi. 200 pavos. Diablo, tengo 1670 y tú pides algo de 200, palomo. Claro, yo no soy. Ay, no, verdad, ayer yo me metí a la cuenta de un tipo y me regalé los dos bailes de BTA. O sea, el tipo cuando entra y ve a los 100 pavos nada más. Va a decir, ¿y qué pasa? Me atracan. Y yo con 1670 en mi cuerpo. Y me voy a comer. Yo me he estado dando cedeo. Bien ahora. ¡Guardeo! ¿Ahora no me de qué? Espérate. No, porque él me invitó a sentar aquí. Guay, quiero barrer a alguien. A mí no va a ser, porque de otra vez te barrí yo, papá. Estoy hablando de polémica, pipero. Ah, saca boca. Sí, yo antes tú piensas hacer hoy. Oye, este es que conoce a Leoncita. Este es que un día que ni vamos a llegar a ningún lugar. Yo, güey, ¿en qué tú me estás hablando, mierda? Una cosa. Yo no soy amigo de Leoncita, de Yuquito, sí. ¿Pero la conoces? No, bueno, sí. No sé, loco, a Yuquito sí.
Bueno, eso, entrate aquí, ven, yo mal, te reto. Ya no está con Yuquito, gracias a nosotros. Que se puso celoso porque creo que fue Yomar, no sé quién fue, se puso los celoso. Los dos estábamos hablando con ella, lo que ya llevamos como una semana. Ya, fuera a tipo de paño, una española. Doble nacionalidad. Y ella, pero ella estaba diciendo que se quería matar por Yuquito. Lo dijo por un grupo que estábamos. Cuando Yuquito se salió de ese grupo, ella lo dijo. Me quiero morir. Que lo ama. Que si yo bueno, eso no lo demuestró en la llamada. Y Yuquito contento. Y Yuquito contento. Al contrario, la llamada. Ella está más bellaca que el diablo. Mira. Pero ya, no se va a caer un baile ayer. Creo que me escribí ahora mismo, pero... No puedo quedar tanto de desafío, no se calienta tanto de desafío. Pensando en fila. Pero mira el pana bailando BTS. Me lo regalé ayer, le di otra cuenta. ¿Te gusta el BTS? El BTS. Está bien hackeado, mamá hueco. Ahí sí, me sacó. Eso es mentira. Yo apuesto mi cuenta que tú no me... Empecé, yo me entro ese mapa y no me saca. No, es verdad. Empecé, no te saca. Yo estaba jugando con Yuse y no lo sacó y el que empecé. Pero él dijo en que en mi PC se me da bajo sí, el FPS en la isla, pero por bueno, eso, porque yo tengo un amigo de PC que lo metió a esa isla y le bajaron los FPS como a 30, pero no lo sacó. A mí me bajan a 40 y a 30 los FPS, pero no me sacó. Ay, no voy a poner llamada. No, esa isla la parcharon ya. Antes te sacaban de una, ya casi ya no te sacan. Pero te dejan freeze aún. Y tienes que reiniciar, es casi lo mismo. A mí me lo cerró. Dios mal. ¿Y por qué Lucita no te pone seguro? Porque ya sabe lo que está pasando entre nosotros todos. Estamos con ella en secreto. ¿Qué pasa? O sea, porque ella está con otro. No. Dale, estamos dando mucha información, cállate. Bueno, sí, pero terminando, que hemos estado mucho tiempo hablando con ella y hasta ahora no se ha dado cuenta a nadie, es más que a gente que nosotros mismos le decimos. A mí mismo, lo único que sabe eso somos yo, Dark Leoncita, tú y Yusef, más nadie. El diablo, más nadie. ¡Mira, me está llamando! ¡Ay! Ponlo en el altavoz para ver si ella. No embuste, es un 787-23... ¿Quién diablo es este? ¡Hello! ¡Kiara! ¡Kiara! Ay, es Kiara. ¿Qué? Deja tus mierdas, me asusté, no me llames por normal. Dile que la ama, a ver qué te dice. ¡Kiara! ¡Socla, ponte! Yo me enterré también. ¡Mira, la pichea, bye! Ya, te mamo. ¡Qué mamón! Te dije que le dijera, Kiara, te amo, a ver qué te decía. Yo se lo digo todos los días. Pero ahí en llamada, a ver qué te decía. Lo digo todos los días en llamada y pregunta a la Dark. Mere. Dark. Ella te dice yo no. Otra vez. Loco, quiero barrear a alguien. ¿Y quién es que a los papi? Esto es yo, man. Chamaquita, ahí que tengo el número de todos, su familia, de todos. El baila, mamá, le cuela el diablo. Hello. O sea, yo me acuerdo que a un tipo yo le tiré polémica. Dime, nena. O sea,
Yo tengo un celular Android, pero y los otros cuatro son iPhone. El Android yo lo tengo para binario, para mandar binario. Dime, nena. En el grupo de la escuela de ese nene, yo estaba dentro de ese grupo. Oye, mandé en el grupo, sacate binario. Bueno, jugando no en el centro, brincando como canguro. Hey, lo parezco a ti. Usted. Diablo, el espamero sopla por. Es que no, o sea, no me siento jugando bien. Oh, verdad, espérate. No, Becky. Ya te llamo después. Tú eres el. Ah, amigo, tú juegas más malo, papi. Acá fue el tiro de la que vi a alguien. No me mates, ni me dispares, ni me pegues un tiro, ni nada. Ay, puñet, ¿dónde está el otro? Espérate. Ok, ya. Bueno, fuimos. Y porque te callas, mata la pico, tú tengo un corto pino, pico. Solo un amigo, oye, que gane las 10 rondas estas. Bueno, quedan 4. Que gane, no, yo tengo otro y tú tienes dos. Papá, allá. Yo lo que tú quieres, que yo te detone, esto es lo que tú quieres, Guambe. Detonado. Si tú vas a jugar Guambe en Bofa y tú lo vas a jugar como Yomar, tumba eso. Dale, vamos a meter Guambe en Bofa. ¡Mira, nena, qué es! ¡Pues bien! Oye, el dominicano está chistoso. ¡Payasa! Maniga, no soy de hacer esto, pero vine puesto para barrerte sin piedad. ¡Toma! Oye, pero no me quieres que yo me active. Pero eso no lo dijiste tú hace rato. Oye, mira, nena. Te digo, te voy a ganar, te lo estoy diciendo. ¿Para qué tú me preguntas? ¿Tú estás seguro de eso? Hija de puta. Perreto, hijo mío, maniga, no sé, ya te he hecho, pero vine puesto para barrer. ¡Deja el coro! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene que ser el diablo! ¡Entre los dos jugadores! ¿Cómo que entre los dos? ¡Oye, oye! ¡Te va a dejar! ¡Te va a dejar! ¡Era! ¡Pero mamá, huevo! ¡Oye, mal! ¡Obvio! ¿Cómo? Que Yuquito es tu novio. ¿Quién dijo eso? Tú lo acabas de decir. Mamá. ¿Tú sabías que Yuquito es mi novio? Yuquito no pasa. Cuando le hablas a Yuquito dice si quiere ser mi novio, él dice no. No, yo si Yuquito fuera pato, fuera tu novio. Embute el tuyo, el pato no eres tú. Yo no conozco a Yuquito. Pato de caballo. A ti te gusta, a ti te gusta darle por atrás a los caballos, porque como a las mujeres no le puede dar. No. Pero mamá huevo, déjame ir. Mamá huevo. Ayer estaba echando guambi con un nodo de que. Espérate, que no me mando la puerta. No, me vinieron a acertar. No, mi madre. ¿Qué pasa, mami? Y voló.
voy a mandarle un cita. Ponlo en altavoz, a ver qué te dice. Así que en altavoz. A ver qué te dice. Pero reemplazando para eso todo lo que te estamos, dale. Mira. ¿Tato? Te levantaste preguntona hoy, chistosita payasa. Pero bueno, mi tato. No fui yo, fue Gabriel. Ah, pónmela, pónmela ahí. Mira, payasa. Pero Domi. ¿Quién es esa? Ay, está hablando con Leoncita, dije. Chito, ay, no tenía bala, mamá huevo. Amigo, dale. ¡Ay! ¡Dios! ¡No te sin ¡No te sin querer! ¡Mamá huevo! ¡Me iba a matar! ¡Le perdió toda la vida! ¡Ahora qué! ¡Mamá huevo! ¡Pero te dejó de cristiano!